Buenas, compañeros. Bienvenidos a la catedral.
y hemos tenido suerte de pillar una lubina buena ya a los últimos lances y muy contento. Tened en cuenta que los días nublados, los días así oscuros, suelen traer robalos oscuros, como digo yo. Hoy la verdad es que, como hemos dicho, hay menos chovas, parece que se han retirado hoy. Parece que la primavera también las está animando. Hemos tenido un invierno en las que no han aparecido. Y otra cosa también buena que veo hoy es que hay menos algas. Parece que hay un poquito de menos mar, ha caído un poco el levante y se puede pescar. Hay zonas que incluso podemos pescar con yerbay. En cuanto al mar, he estado hoy un poco traicionero, ¿vale? Prácticamente lo vemos en mar bueno, hay olas de un metro por ahí, pero de vez en cuando se alternan con olas grandes. Son olas de estas de magón, que ya llevamos varios días de levante y se forman fuera y llegan a la playa en forma de olas perdidas y grandes, así que hay que tener mucho cuidado. Nos hemos caído una vez, hemos metido agua en el carrete, ya noto que está un poquito duro, no pasa nada, cuando lleguemos a casa lo endulzamos, engrasamos de nuevo, abrimos y engrasamos la maquinaria porque se cargaría el carrete. Hoy, con lo que nos queda ya de día de pesca, pues aprovecharemos, no hay otra, hay que seguir pescando porque hay actividad y así que vamos a seguir. Si no hubiera actividad, pues lo mejor sería recoger y reservar un poco el carrete. Pero como ya les digo, hay actividad, vamos a forzar un poco el carrete, aunque se le haya metido agua adentro, y ya cuando lleguemos a casa lo endulzaremos. Y nada, comentaros que me alegro que os gusten mis vídeos. Ya sabéis, dadle like, si os gusta os suscribís. Y nada, un saludo a todos, muchas gracias a mis suscriptores. Y nada, espero que os guste. Hasta luego.